Muchas gracias, amigo televidente, por su fiel sintonía al canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir en Salud, hoy, martes 19 de febrero del año 2018. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que se presenta, o más bien un padecimiento estético, algo así, que se presenta mayoritariamente en lo que son las féminas. ¿Usted ha tenido celulitis, amiga televidente que nos está viendo en estos momentos? ¿Padece de estría? Precisamente de este tema vamos a hablar el día de hoy y para ello hemos invitado a la doctora Tania Teller, quien es parte del equipo médico del Centro Nacional de Dermatología, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Gracias, gracias por la invitación y sí, vamos a hablar de celulitis, ¿verdad? Como decía al inicio, doctora, no es una enfermedad, no está catalogada como una enfermedad mortal, lo que nos vaya a ocasionar la muerte o mayores consecuencias, ¿verdad?, en la salud, pero sí es un padecimiento, es una enfermedad. Es una enfermedad, pero está dentro de la categoría de unos problemas estéticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no atenta contra la vida de las personas que la padezcan. Y como bien decía usted, la celulitis aparece más en las mujeres, pero no hay que descartar que podemos verla en los hombres también. ¿Por qué se presenta la celulitis, doctora? ¿Qué se debe? ¿Qué es lo que, de dónde se origina? Usted sabe que nuestra piel tiene varias capas. Primero quiero que me diga por qué se origina y de dónde, de dónde de nuestra piel se origina. Ok, la celulitis es un problema de acúmulo de grasa, ¿verdad? Por un mal funcionamiento de las venas que tenemos nosotros precisamente en la tercera capa de la piel, que es la hipodermis o la capa del tejido adiposo. Por eso es que nosotros, la celulitis también conocida como piel de naranja, por esos hoyuelos que pueden verse a nivel de, sobre todo el muslo, de las caderas, que es principalmente donde nosotros las observamos. Ahora, esta parte de la piel que usted me dice es pura grasa, doctora. Precisamente la función de ella es generarnos calor para que... Así es, de hecho, la hipodermis o el tejido adiposo tiene muchas funciones. Uno de ellos es realmente mantener el calor corporal, otra también nos sirve como acolchonamiento hacia ciertos traumas, ¿verdad? Sin embargo, también puede ser un poquito molesto y aparecer este tipo de patología como es la celulitis. Hay un estimado doctor, o usted que tiene experiencia en este caso de atender asuntos dermatológicos, o padecimiento dermatológico, sabemos que las mujeres son las más afectadas, pues. Pero hablando del género femenino, ¿quiénes son más? ¿Las niñas, las adolescentes, las adultas o las mujeres adultas mayores? Ok, realmente la celulitis lo vamos a ver en las adolescentes cuando hay aumento de la hormona de estrógeno, ¿verdad? Y también en las mujeres en edad reproductiva, que estamos hablando entre los 30, 45 años, y lo podemos observar. Comenzamos a verlo a partir de los 25 años, ya son notables las personas que van a tener celulitis. ¿En el caso de las personas adultas mayores, es menos? No, ya no, porque ya, ¿qué pasa con el adulto mayor? Hay una disminución precisamente de la hipodermis, entonces la piel se vuelve más frágil y hablamos algo que se llama atrofia. Entonces, es muy raro, por decir nulo, que lo veamos en las personas mayores. Ahora, la celulitis también tiene que ver con un problema de circulación, meramente también, doctora. Así es, realmente lo que más se ven afectados son las venas que se encuentran a nivel de del tejido adiposo. Esto es lo que van a hacer, a ver una mala circulación, va a haber una acumulación de toxina. ¿Y cómo se va a traducir esa acumulación de toxina a nivel clínico? Bueno, vamos a tener más retención de agua y una sensación de pesadez, sobre todo en los sitios donde tenemos celulitis. Ahora, doctora, también esto tiene este padecimiento estético tiene que ver con antecedentes familiares, es decir, los genes que tenemos tal vez... Yo tengo, bueno, en el caso de las mujeres que se presentan más, su mamá, su tía que tiene celulitis. De hecho, sí, juega un papel importante la genética. Y sí, si la mamá tuvo celulitis o las tías tuvieron celulitis, hay mayor probabilidad que la persona
tenga problemas de celulitis, más si es mujer. Ahora, hay una relación, doctora, entre la celulitis con las varices. Yo le pregunto esto porque yo he visto que hay personas ya que tienen a la par la celulitis y tienen esa pelotita que le llamamos las varices. Okay. ¿Por qué se produce eso? Ok. Bueno, hay que recordar que no es una, son entidades que van completamente de la mano. Una no provoca a la otra, son totalmente independientes. Una persona con celulitis puede tener un problema de insuficiencia venosa, que es el problema de las varices, sí. Pero no es una regla, porque hay personas que pueden tener solo celulitis y no tener problemas de varices. Ahora, ¿las celulitis se pueden eliminar, doctora? Esta es una pregunta, okay. Yo creo que todo el mundo se la debe preguntar, ¿verdad? Porque al final, yo creo que ninguna mujer, ningún hombre, más las mujeres cuando usan sus vestidos, sobre todo bonito, ahorita en verano que viene y que sí, vamos a modelar vestidos de baño, su faldita, nos acordamos de mejorar esa parte. Realmente la celulitis no desaparecen, pueden mejorar su apariencia y esto depende de qué tipo de celulitis tengan, porque existen, ajá, cuatro fases de la celulitis. También hablamos de las fases de la celulitis. Okay, entonces, la primera fase es la fase nada más que tenemos los síntomas como sensación de pesadez en el sitio, ¿verdad? La segunda, la fase número dos es cuando nosotros pellizcamos, sobre todo a nivel del muslo, y podemos ver celulitis, pero en la piel lisa, sin pellizcarla, no se nota. La fase ya, la número tres, ya sí se ve sin necesidad de pellizcarla, pero al pellizcarla sale más el bulto de grasa. Y la fase cuatro es que definitivamente es visible aunque no estemos tocando esa zona. Generalmente, ¿cuáles son las partes más visibles? ¿Son las piernas? Los muslos, los sí, los muslos principalmente, los glúteos, que son son las áreas, sí, de mayor tejido adiposo. Ahora, ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer las amigas televidentes que nos están viendo para no tener este tipo de padecimiento estético? Ok, para prevenir es importante el ejercicio, ¿verdad? Ya creo que es un tema trillado, todo el mundo hacer ejercicio, pero hacer ejercicio, caminatas no necesariamente de una hora, de 15 a 30 minutos que la persona camine, haga bicicleta o haga un ejercicio completo como la natación, que tenga una dieta adecuada, obviamente más frutas, verduras, evitemos la comida chatarras y ciertos productos carbonatados que consumimos con más frecuencia, el consumo de agua, realmente nos van a ayudar a que las que tenemos o que somos más propensas a tener celulitis, obviamente mejoren la apariencia de nuestra piel. Los hidratantes juegan un papel muy importante. Existen sin número de cremas en el comercio que hablan sobre la celulitis. Entonces, este tipo de cremas nos pueden ayudar, pero no es la panacea, es decir, no es el tratamiento único para que la celulitis se borre. Cuando hablamos de alimentos como los carbohidratos, ¿qué tipo de alimentos pueden evitar las chicas que nos están viendo para evitar esta celulitis? Entonces, obviamente el consumo de pan, de harina refinada, todos estos productos carbonatados que a veces tomamos más que agua, entonces todos esos tenemos que evitar, todo lo que lleve azúcares o harinas refinadas hay que disminuir su consumo. Usted me hablaba antes de entrar de lleno en el tema de que hay formas también de eliminar la celulitis. El sistema de salud no lo toma así como un problema de mortal, pues, y precisamente no hay como unas consultas, ¿no? ¿Así? Existe realmente en la actualidad aparatología, le llamamos nosotros, para el manejo de la celulitis o mejorar la apariencia de la celulitis. Estos son en dermología, cavitación, que lo que hace es dar una estimulación profunda de ese tejido adiposo para que se estimule la circulación y la apariencia de la piel mejore. El Ministerio de Salud, pues, actualmente no cuenta con eso porque estábamos hablando que es un tema más que todo estético. Pero hay clínicas privadas donde los amigos televidentes pueden ir a tratarse de esta... Sí, existen en el país varias clínicas privadas donde se pueden encontrar este tipo de aparatología y les puede servir para mejorar la apariencia, depende del grado de celulitis que del paciente presente. Ahora, las carnes, doctora, los alimentos como las carnes ricas en grasa, la carne roja, el cerdo, el pollo,
contribuye también a que las chicas tengan celulitis, ¿no? Realmente el exceso de ellas, ¿verdad? No es, no vamos a tipificar a las pobres, a los tipos de carnes, que esos son los causantes, ¿no? Esto va en general en la dieta. Entonces, si nosotros abusamos de la dieta, las harinas refinadas, los productos carbonatados o grasas que productos que contengan muchas grasas, en este caso el tipo de carne o lo popular que el nicaragüense consume, que son las fritangas, obviamente eso va a empeorar el problema. Las enchiladas, las tajadas con queso. Entonces, eso va a empeorar el problema, pero no es la causa determinante. Es decir, como fritanga me va a dar celulitis, no. Ahora, ¿por qué la vida sedentaria? Cuando hablamos de vida sedentaria, yo me refiero al consumo de alcohol. Uh-huh. Al consumo de alcohol, consumo de tabaco y de otras sustancias también puede ser. ¿Cómo colabora la vida sedentaria en este tipo de padecimiento como es la celulitis? Ok, cuando tenemos una vida sedentaria, recordemos que bien lo mencionábamos al inicio del programa, que la celulitis se debe por un estancamiento de las venas que se encuentran en la tercera capa de la piel, que en este caso es la del tejido adiposo. Si nosotros tenemos una vida sedentaria, no vamos a poder tener esa circulación adecuada y por consiguiente vamos a ser más propenso a presentar celulitis. Ahora, en cuanto al tabaco, más que el alcohol, pues recordemos todas las toxinas que el tabaco consumimos al fumar. Entonces, eso va a empeorar la situación, pero no es que va a ser el detonante, porque tenemos fumadores que no tienen celulitis, por ejemplo, pero sí pueden empeorar el proceso una vez que este ya esté instaurado en el cuerpo. La celulitis principalmente se presentan, doctora, en una persona que es hermosa, por ejemplo, una mujer hermosa. No se presenta necesariamente en una mujer que es delgada, ¿o sí? Sí, suele pasar. Haber, suele pasar en las mujeres delgadas también. Recordemos que en las mujeres voluminosas lo que pasa es que tienen más tejido adiposo, por consiguiente van a ser más notorias. Pero las delgaditas perfectamente pueden tener celulitis. Ahora, en el caso de los varones, hablemos. Es un poco menor, ¿verdad? Es casi nulo. Casi 2% de los varones pueden tener celulitis. Ahora, si se presentase celulitis en los varones, ¿en qué partes del cuerpo también son notorias? ¿Es igual que las mujeres o especialmente una parte? Bueno, si aparecen más en hombres, principalmente es el abdomen, igual que las mujeres, en los muslos y en las caderas. O en los glúteos, que le llaman. Ahora, la misma manera para prevenirla. La misma manera, sirve para los dos. Recuerden que estamos hablando de tejido adiposo. Todos los seres humanos tenemos tejido adiposo, entonces se trata de la misma manera. Ahora, doctora, hablemos de las estrías, que también vienen en relación con la celulitis. ¿Cuál es la diferencia entre la estría y la celulitis? La estría es una afectación del tejido conjuntivo, ¿verdad? Afecta más que todo la epidermis y la dermis, no al tejido adiposo, que sería en este caso lo de la celulitis. En palabras más sencillas, o sea, la capa más superficial de la piel. Correcto, la capa más superficial de la piel. Y lo segundo, que está, lo que va a hacer es una ruptura de lo que son los colágeno y elastina que nosotros tenemos a nivel de la piel. Es una cicatriz. Las estrías pueden mejorar su apariencia, pero lamentablemente no se borran. Esto es como cuando nos caemos, nos cortamos, esa cicatriz queda para toda la vida. Ok, doctora, vamos a seguir conversando más de las estrías, ¿le parece? Cuando regresemos de esta pausa. Okay. Usted, amigo televidente, no le cambie de canal, porque estamos hablando de la celulitis y las estrías, principalmente, que la origina, y cómo la podemos evitar. Ya regresamos. Thank you.
derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos individuales. Constitución Política de la República de Nicaragua. Artículo 55. Los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos con el fin de participar, ejercer y optar al poder. Nicaragua linda, el corazón del cielo, late por las victorias. En el 2007 funcionaban 26 centros técnicos del INATEC en 19 municipios del país. Actualmente contamos con 45 centros tecnológicos del INATEC en 36 municipios del país. Nicaragua, 40 Revolución, 2019, para nuevas victorias. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estamos conversando hoy sobre la celulitis y las estrías, qué las origina y cómo las podemos evitar. Para conversar, estamos conversando con este tema con la doctora Tania Teller, quien es parte del equipo médico del Centro Nacional de Dermatología ubicado en el distrito número 2, en el barrio Monseñor Lescano. Doctora, estábamos hablando de las estrías, antes de irnos a la pausa. Usted me decía que una forma para evitarla es usar crema, pero en nuestro país, las personas, los nicaragüenses, no tenemos esa costumbre de usar crema. ¿Cuál es el efecto que producen las buenas cremas para evitar estas estrías? De hecho, las estrías tienen que ver, como mencionábamos anteriormente, una afectación a nivel del tejido conjuntivo, ¿verdad? Entonces, poníamos el ejemplo del elástico. Las estrías tienen la función del elástico. Si nosotros estamos estirando ese elástico, llega un momento en que ya no vamos a tener la capacidad de volverlo a su posición normal. Queda estirado. Con la piel funciona de la misma manera. Si nosotros aumentamos bruscamente de peso, como suele suceder en las embarazadas, que tienen un aumento de repente brusco y se le nota más el embarazo, que es cuando aparecen las estrías, a veces nosotros la podemos evitar si desde pequeño tenemos la cultura de la aplicación de cremas hidratantes. El costo de ella realmente no es tan importante, sino que buscar cremas que nos ayuden a hidratar la piel. La cultura del nicaragüense es no ponerse crema. No tenemos la cultura de salir del baño y encremarnos completamente desde el cuello hasta los pies. Porque porque nos sentimos mantecosos durante el día, porque sudamos más. Pero si realmente adquiriéramos hábito o esta costumbre, realmente las estrías podrían evitarse. ¿Hay algún tipo de crema específica para este caso, para evitar las estrías? No, realmente no. Hay un sinnúmero de cremas en el comercio que llevan ciertos productos naturales como almendra, como aceite de coco, macadamia y un sinnúmero de aceites que nos pueden ayudar a hidratar la piel, porque la función de la crema es un hidratante, hidratar la piel para que cuando se dé ese estiramiento brusco de la piel, realmente tenga la capacidad de hacer esa expansión, por decirlo así. Esto sería importante, por ejemplo, entonces para las personas que aumentan, que vienen aumentando y viven disminuyendo su peso. Es como un tire y encoge. Exactamente. Y hay que recordar que no solo es el hecho de subir rápidamente de peso, el hecho que si bajamos rápidamente de peso, sometemos a la piel a ese estiramiento que también, si tenemos un mal colágeno, una mala elastina y cierto malo hábito, obviamente las estrías van a aparecer. Ahora, ¿quiénes afectan más las estrías, doctora? Seguimos hablando de las mujeres. ¿También se presentan en hombres? Las estrías es un poco más equitativa, ¿no? Aparece con igual frecuencia tanto en hombres como mujeres. Ya es como más parejo. Es más parejo, correcto. Porque tiene más que ver con el tipo de piel o la calidad de piel genéticamente que tenga el paciente. Por ejemplo, los chicos que van al gimnasio y quieren sacar masa muscular y que comienzan a tomar ciertos productos
para que esto se les haga más fácil y hacen un estiramiento brusco del músculo, también les van a salir estrías. O aquel adolescente que es delgado, óigase bien, porque las estrías no solo aparecen cuando agrandamos de manera masa corporal, sino cuando nos estiramos. Entonces, hay pacientes que son delgaditos, pero que miden un 80, chavalos de 14, 15 años. A ellos también les va a aparecer estría por ese estiramiento que están haciendo. Ya. Ahora, el método más efectivo para... Estamos hablando de hidratante, estamos hablando de crema, y yo creo que el agua tiene esa función. El agua es muy importante. El agua es vida, como dicen. Sí. Y realmente tampoco tenemos la cultura de tomar la cantidad de agua necesaria al día. Pero sí, el agua también tiene la función de hidratar la piel. Ahora, hablemos también de otras cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la fruta, doctora. Usted hablaba de las almendras, pero ya combinadas en las cremas. Pero ¿qué tipo de alimentos, por ejemplo, nos pueden ayudar a vitamina E, verdad? Sería la vitamina E, la vitamina C, el consumo de todos los productos. Aprovechemos esta temporada de verano donde comienzan a ver en los mercados todas estas frutas como la mandarina, que es rica en vitamina C, la naranja, los jocotes, todos ese tipo de productos que son ricos en vitamina C, y si nosotros lo adherimos a nuestra dieta, nos van a ayudar mucho a la calidad de piel que podamos tener. ¿La almendra también? La almendra, claro, por supuesto. Ahora, también, ¿cómo podemos eliminar las estrías? Usted me había dicho que es imposible, pero se puede disminuir. Ok, las estrías, lamentablemente, y hay que hablar esto un poquito, que no habíamos hablado de los tipos de estrías. Existen dos tipos de estrías, según su color. Existen las estrías rojas, que son las estrías recientes, las nuevas. Ese tipo de estrías tiene un mejor resultado, obtenemos para el tratamiento. Las estrías ya blancas, nacaradas, que son las más antiguas, como una rayita, lamentablemente el tratamiento no va a ser tan exitoso. Recordemos que las estrías son literalmente una cicatriz en nuestra piel. Entonces, todos los tratamientos van a ir dirigidos a mejorar la estría en cuanto a profundidad y en cuanto a tamaño, dependiendo del color que tengan, ¿verdad? Y tratamientos sin número. Hay tratamientos que se pueden brindar dermatológicos como peeling, láser fraccionado, todo aquel tipo de tratamiento que nos haga renovar las células de la piel para estimular nuevamente el colágeno y la elastina. Ahora, ¿en qué parte suelen presentarse más las estrías? Ya hablamos que la celulitis en los hombres y en las mujeres se presenta en el abdomen, presentan en el muslo, o sea, las piernas. En el caso de las estrías, ¿en qué parte? De verdad que las estrías se pueden aparecer en los brazos, en aquellos hombres que les decía anteriormente, iban al gimnasio, hacían levantamiento de masa muscular o que querían sacar más masa muscular. En las mujeres, en el área de las mamas, es muy frecuente. En el abdomen, la observamos en las embarazadas o incluso en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad hepática y que hacen retención de líquidos, que esto se llama citis, entonces que se le distiende de puro líquido el abdomen, también pueden aparecer estrías. En los glúteos, realmente en las personas delgadas o en los adolescentes delgados que hacen un estiramiento de manera brusca, pueden aparecer en toda la parte de la espalda, a nivel de la vértebra. Entonces, realmente la estría no tiene como que un sitio específico para aparecer. Ahora, doctora, en el caso de las mujeres embarazadas es importante, porque muchas mujeres embarazadas se preocupan por, y dicen, he visto a varias que han dicho que quieren evitar eso, pues. ¿Cómo lo pueden evitar? ¿Es inevitable? Ok, eso depende del colágeno y la elastina genéticamente que cada paciente tenga, pero ¿pueden disminuir el riesgo de que les aparezca durante el embarazo? Sí, consumo de agua, el mantener esa piel hidratada, y hablábamos de crema, una dieta adecuada, realmente todo eso es un conjunto de tratamientos, pero ojo, ¿por qué? ¿Qué pasa con la embarazada? Me enteré que estoy embarazada y comienzo a ponerme crema.
No, esto tienen que hacerlo desde antes, ¿ok? No es solo durante el embarazo. Para prevenir las estrías deben de hidratarse esa piel prácticamente que desde la niñez. Entonces, es acostumbrarle a nuestros niños a aprender a usar crema. Eso es algo importante que usted dijo, prepararse antes del embarazo. Es decir, una familia, una mujer que está planificando con su esposo, puede ocuparla dentro de sus costumbres. Correcto. Como bañarse diario, y juntarse. No, las cremas, precisamente para evitar que aparezcan esas estrías. Ahora, doctora, ¿qué tan frecuentes son las consultas por este tipo de padecimiento, como son la celulitis y las estrías, en el Centro Nacional de Dermatología? ¿Hay personas que van a las consultas por estría? Sí, incluso una cifra exacta no te puedo dar. Pero sí, la consulta por estría sí se da. Por celulitis, realmente no tanto. No, tal vez 2, 3 pacientes, es mucho como trimestral. Pero las estrías sí, sí es una consulta que nos da. Y sí tenemos ciertas cremas que nos ayudan a mejorar, que esto sí lo suministra el Ministerio de Salud. Para mejorar las estrías a base de retinoides. Entonces, sí, para las estrías, sí, pero recuerden, si la estría es roja, es más probable que el tratamiento tenga su efecto. Ya. Si es blanca, es un poquito más difícil, pero sí tenemos, contamos con ciertas cremas que pueden ayudarle a mejorar las estrías en el Centro Nacional. Ya para concluir, doctora, ustedes están abiertos. Si una persona llega por querer tratarse esto, estamos abiertos 24 horas, 7 días a la semana. Está una área de clasificación que atiende hasta las 3 de la tarde, pero siempre queda un turno. En el caso de este padecimiento serían las consultas externas. Las consultas externas van desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. En ese horario pueden llegar Así es. Si hay alguna emergencia o algo, pues 24 horas. Por ser un centro de referencia nacional, hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Hay mucha demanda. La intención es atenderlos a todos el mismo día, pero con paciencia. Por eso viene el nombre de paciente. Entonces, si llega con paciencia, obviamente que va a ser atendido. Ok, doctora. Le agradecemos por su valioso tiempo y por, gracias por informarnos invitación. Sobre este tema, que no es un padecimiento que le pongamos mucha mente, pues, porque no nos va a matar, pero sí. Afecta lo estético, como usted dice. Lo estético y lo psicológico. Sí, recordemos que si afecta el adolescente, sobre todo la estría, tiende a afectar la parte emocional y la parte psicológica. Más si es mujer y quiere lucir en verano un traje de baño. Entonces, sí puede afectar la parte emocional y eso sí es importante tratarlo. Ok, doctora, ok, amigo televidente, los consejos: tomar bastante agua, usar crema hidratante. Si no en el día, pueden hacerlo en la noche. En la noche, antes de acostarse. Para que no le provoque eso. La sensación de mantecoso, de sudoración. Sí. Ok. Gracias, doctora. Gracias a usted, amigo televidente. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora y por este mismo canal para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.